Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este segundo Shibul de esta noche. Sí, el tema que vamos a tocar en esta noche es un tema muy hermoso, sí, reconocer la verdad, sí. Estamos en la parasha Vayetzé, comienza desde Génesis 28:10 hasta el 32:3, sí, y le damos gracias a la memoria de nuestra amada Rabinson Esther Hongles, sí. Muy bien. Vamos entonces al tema. Vemos que en la parasha Vayetzé nos encontramos con ciertos eventos, ciertos sucesos que la Torá nos está hablando. ¿Sí? Vemos que Jacob Abeinu, ¿sí? Jacob, salió de su casa de sus padres y se dirigía hacia Harán. ¿Sí? Vemos cómo nos dice Midrash que su hijo, su hermano Esaú, envió a su hijo a que matara a su propio hermano, ¿sí? Y el hijo le consultó a su mamá, a Taimá, ¿sí? Para que lo que debía hacer, ¿verdad? Entonces la madre le dice, no lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es más fuerte que tú, ¿sí? Y si tu padre realmente hubiese sido valiente, ¿por qué él no lo hace él mismo? ¿Sí? De que aquí aprendemos algo interesante antes de comenzar. Aprendemos que no debemos de dejar que el Yesará nos guíe. Así hace el Yesará. ¿Sí? Él nos envía a hacer cosas, nos incita a hacer cosas, y hay que buscar enseguida la tuya a ver si eso está bien o no está bien. ¿Sí? Por eso es muy importante aprender, ¿sí? Para poder neutralizar los deseos o las intrigas que el Yesará hace a nuestra vida constantemente. ¿Sí? Así que vemos que la parachá de esta semana vamos a descubrir cómo podemos desarrollar nuestro potencial espiritual y poder darle un poco más de sentido a nuestra vida. ¿Sí? La Torá no nos está relatando un cuento de hadas, ¿sí? No una historia de hace 3.000 años. ¿Sí? La Torá nos está instruyendo, nos está enseñando a través de la conmuná, bitajón, rectitud, lealtad, un montón de cosas, ¿sí? Respeto, ¿sí? Y la Torá nos dice que siguiendo el consejo de sus padres, vemos que Jacob partió a la tierra de Israel y fue a buscar a su esposa en la ciudad de Harán. Inclusive Midrash nos dice que el hijo, ¿verdad?, de Esaú lo encontró y, ¿verdad?, le quitó todo, hasta las vestimentas, lo dejó desnudo. ¿Sí? Entonces Jacob corrió y se, ¿verdad?, sumergió a un río y vino a Caioplá, invocó el nombre de cada brujo, le pidió ayuda y a cada brujo envió un jinete. El jinete se cayó dentro del mar, se ahogó y Jacob tomó las prendas, ¿sí?, y se vistió. También le vemos que Jacob casi estaba llegando a Harán, la casa de tu tío Labán, pero dijo, ¿qué he hecho? No, algo como que me falta, ¿sí? Voy a ir a un lugar realmente que, por así decir, no tengo como se dice, la protección de Dios. No, voy a mirar hacia atrás y voy a ir a Almoría, donde, ¿verdad?, fue elevado, donde también después futuramente se iba a construir las camitas, que es lo que no se conoce el Cotel, ¿sí? Y voy a ir, ¿qué?, a rezar. ¿Sí? Voy a rezar. Y a cada brujo, por esa buena acción, por esa intención, como Dios quería, ¿sí?, que Jacob lo hiciera, porque el que le envió el mensaje fue a cada brujo. Que le envió ¿entiendes? Como que, ¿entiendes? Mira, ¿sí?, quiero hablar contigo. Mira, que todos aprendemos que hay que estar muy pendiente a los mensajes que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Cuando viene una situación, un problema, una enfermedad, un dolor, algo. Entonces ese es el momento también que Dios nos está diciendo, conéctate conmigo, ¿sí? Yo soy la solución para resolver el problema, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces vemos que revira, ¿sí? Vira, pero Dios hace un milagro. Debe de ir a Almoría, la Almoría vino hacia él. Así que eso nos demuestra cuánto es el poder que tiene Dios, que puede hacer realmente cosas maravillosas.
Lo que podemos aprender es un ejemplo: Dios nos acerca a Él. Sí. Por más alejado que podemos estar, Él nos va a acercar a Él. So que no podemos decir, no, yo elegí a Dios. No. Dios te eligió a ti. Dios me eligió a mí. Sí. Antes que el pueblo de Israel dijera, Nazde Benishma, haremos y escucharemos, ya Dios había escogido al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo estaba ¿qué? Construyendo a través de Abraham Abel. ¿Sí? Así que a continuación vemos que el versículo dice, Baiga Bamakom, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la Torá, Génesis 28. 11. ¿Quién me lo lee? Javier. Me lo lee en español. Dice: Vayigá, Bamakom, Vayalén, Shan, Kiva, Ashemesh, Vayikaf, Meagmei, Amakom, Vayazen, Merashotaf, Vayiska, Bamakom, Au. En español, Javier. 28.11, ¿verdad? 28.11. Ok, gracias. Se encontró con el lugar y pasó la noche ahí, pues había puesto el sol. Tomó de las piedras el lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Así que Baigá Mamacón se encontró con el lugar. No dice que llegó al lugar. Se encontró con el lugar. ¿Sí? Por eso el Midrash dice, ¿verdad? Nos cuentan nuestros sabios que Ar Moría llegó a él, vino hacia él. ¿Sí? ¿Muy bien? Eso es lo que significa, Akadosh Baruj Hu lo trajo hacia él. ¿Sí? Se encontró en el lugar. Pero con el lugar. ¿Sí? Eso nos encontramos con Dios. ¿Sí? Cuando vivimos la prueba, que, lo que Dios quiere decir, nos encontramos que nos encontramos con el lugar. ¿Sí? Así que este es un uso inusual de la palabra Macón. Lugar nos enseña que caminó a Harán. Jacob se dio cuenta que había olvidado detenerse en el monte del templo donde había rezado sus padres y su abuelo. Así que vemos que para valorar lo increíble que es esto, imaginemos cómo reaccionarías en la siguiente situación. Al regresar de Israel, agotado y exhausto, tras haber sobrevivido un ataque terrorista, Jacob se acaba de salvar de un intento de asesinato en manos de su hijo, de un hijo de Esaú. Mientras esperas tu equipaje en el aeropuerto de tu ciudad, te das cuenta que olvidaste rezar en el mundo occidental. Cambiarás los planes de inmediato, entonces volverás, teniendo en cuenta que el Hamas y sus secuaces te esperan ansiosos, tal como Esaú y su clan esperaban a Jacob. Vemos que el atributo de Jacob era verdad. ¿Sí? La Torá nos enseña a buscar la verdad. ¿Sí? Porque dice, Adonai Elokeinu Emet. Y tu Dios es verdadero. ¿Sí? So, tengo que buscar la verdad. Tengo que conocer quién es Dios en lo oculto. Significa que Él está oculto. ¿Sí? Está detrás de escenario. Yo estoy a frente. Estoy buscando, tengo un calo atrás. Por eso la persona que tiene fe ciega, eso no es fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pueden decir cualquier mentira y se la cree. ¿Sí? Eso es como Esaú se conoce como qué? Como Sheker. Mentira. ¿Sí? Él iba a la sinagoga, y digo, al Beit Knesset, a la casa de estudio, al Beit Hamidrash, y estudiaba, y salió de ahí, tuvo 13 años, hizo Bar Mitzvah, y se comportaba como una persona piadosa delante de su padre, pero a la espalda de su padre se comportaba de todo lo contrario. Vemos que Yitzhak se mantenía siempre estudiando,
conociendo la verdad, conociendo el Dios de su abuelo y el Dios de su padre, digo, Jacob, ¿sí? Siempre se mantenía buscando la verdad, ¿sí? Por eso vemos que él estaba más que nada comprometido con la búsqueda de la verdad, de esa verdad. ¿Quién es Dios? ¿Qué espera de mí? ¿Sí? Si yo le creo a Yesara, me dice, tú no tienes, tú eres inservible, ¿le voy a creer a Yesara? Puede ser que le crea, entonces no es, eso no es verdad, porque Dios no te hizo inservible. Dios te hizo con valor. Si tú dices, no, Dios me hizo a mí realmente con valor, entonces esa es la verdad. ¿Sí? Si Yesara te dice, mira, tira qué bonita mujer, no te preocupes, que tu esposa no se va a enterar. Eso es que, cheque, eso es mentira. Porque siempre se va a enterar. Porque por eso él te está que insinuando hacer algo. ¿Por qué? Porque hay un plan en su vida, ¿verdad? Él tiene un plan para qué, para que hacerte daño. Claramente te hace pecar y después va a hacer que tu esposa se entere lo que hiciste. ¿Sí? Eso es como una persona que va y escucha un grupo de chisme y después va a contar el chisme. ¿Sí? Así es el Yesara, es la mala inclinación. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la verdad? No. ¿Entiendes? Mi esposa se entera. Además, aunque mi esposa no se entere, acá dos Goroku. ¿De qué vale que yo me oculte detrás de los árboles cuando Dios sabe dónde estoy? Podemos decir, cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Adán, ¿dónde estás? Hashem sabía, ¿sí? Pero quería que Adán fuera delante de él y reconociera su mano, ¿sí? Y eso nos enseña que hacer retornar a Dios con que, no buscando culpables. Pero el problema de Adán Arishon, que dijo, no, la mujer que tú creaste para mí me dio de comer. Buscó un chivo expiatorio, entonces ella le acusó, no, es que la serpiente me engañó. Entonces no aceptaron su responsabilidad. Eso no es verdad, cayeron en la mentira. ¿Sí? Cuando una persona hace una transgresión y el Yesara lo tenta, lo hace caer, esa persona quiere hacerlo. No puede decir, no, es que me tentó el Satán y yo, ¿entiendes? Y caí. No, lo quisiste hacer. ¿Sí? Porque si a ti te ponen un plato de comida y en un plato de comida hay dos platos de comida y uno tiene veneno, ¿te vas a comer el que tiene el veneno o vas a tomar el que no lo tiene? Vas a tomar el que no lo tiene. ¿Sí? No vas a decir, no, es que tenía veneno, ¿no? Vas a buscar la verdad. ¿Sí? Así que vemos que si implica reconocer, hay que implicar reconocer nuestros errores. Para recibir misericordia de Dios, es lo que no le gusta, ¿sí? Que estemos, que fulano me hizo, que mi esposa me hizo, que mi esposo me hizo, no, que mi hijo me hizo, no, que el vecino me hizo. No, yo quise hacerlo. Aquella persona me hizo enojar, yo me enojé porque quise, no porque la persona me hizo enojar. Es porque yo tengo una mala cualidad que no sé controlar mi temperamento. Y no fue la persona. Yo tengo la opción que de buscar el medio, ¿sí? Y la MED dice que yo no me tengo que enojar, que tengo la opción de enojarme, no. Pero si yo me enojo es porque quise, no porque la otra persona me provocó. ¿Sí? Hay que aprender a reconocer nuestros errores. Eso le gusta a cada grupo y eso nos va a ayudar más a que él que nos ayude a nosotros. ¿Sí? Podemos apreciar la increíble fortaleza del carácter de Jacob, así que cuando contrastamos su reacción con la de su hermano, Esa era un hombre que el Yesara lo dominaba. Su mala inclinación, su instinto del mal lo dominaba. Pero con Jacob era al contrario. Jacob dominaba su instinto del mal. Jacob sabía que él tenía instinto del mal también, como Esaú, ¿sí? Como su hermano. Pero él decidió que hacerlo, dominar ese nefesh animal que hay en nosotros.
¿Sí? No deja que el mal instinto lo domina. Lo mismo vemos que la Torá menciona que Esaú nació rojizo, que era un hombre que iba a derramar sangre. Igual lo vemos con David el Mele. ¿Sí? Pero vemos que Dios le dice, él es hecho al corazón mío. Significa que él va a usar esa energía, ¿para qué? Para hacer justicia, para hacer verdad, no para destruir. Que era lo que vemos con esa que después cambió con el nombre de ¿qué? De Edom. ¿Sí? Cambió con el nombre de Edom. ¿Sí? Mientras que Israel peleó con el ángel, por así decir, peleó contra su Yesera y se hizo Israel, ¿sí? Jacob. ¿Sí? Así que podemos apreciar la increíble fortaleza de Jacob. Y en la parasha de la semana, ¿sí? Esaú le vendió a Jacob la primogenitura a cambio de una olla de lentejas. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado las bendiciones por un plato de lentejas? ¿Por un pasatiempo? ¿Por un minuto de placer? ¿Cuántos no hemos cambiado las bendiciones? Posiblemente por haber caído en una transgresión, ¿sí? De 5 o 10 minutos, una sexualidad con cualquier persona es algo inmoral, una mentira, lo que sea, un enojo, mañana hubiésemos recibido una gran recompensa, una gran bendición. Posiblemente hasta que pudimos haber recibido una respuesta de tantas peticiones que le pedimos a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿La cambiamos por qué? Por un placer. ¿Por qué? Porque el ser humano, muchos quieren que Dios los bendiga, pero quieren seguir siendo malvados o manteniéndose en actos malvados. ¿Sí? A que Dios me bendiga, pero yo quiero seguir, yo no tengo ningún interés de cambiar. Dios no te va a bendecir. Posiblemente, a cada grupo lo que haga es que envíe que al Satán para que te engañe. ¿Sí? Porque lo dice los Salmos, que si tú te comportas sagaz con Dios, Él se va a comportar ni de contigo. O sea, que si te comportas tratando de engañar a Dios, Dios te va a enviar al Yesara, ¿sí? Al Satán, para que Él te engañe. Porque te quisiste comportar sagaz con Él. ¿Sí? Lo dicen los Salmos, no lo digo yo, en los Salmos. ¿Sí? Pero la persona que se comporta misericordiosamente y que va sumiso hacia cada uno, que eso es Bitul, ¿sí? La sumisión hacia Dios. Entonces Dios tiene misericordia y lo libra de los planes que tiene Yesara. ¿Sí? Porque va aceptando su error y sabe que necesita de Dios. Y no está con cuentos de niños, sino que es directo con cada grupo. Así que Esaú le vendió esa primogenitura por una plata de lenteja y vemos que su arrogancia no le permitió admitir que había actuado de una forma tonta e impulsiva. Y a cada brujo no puede convivir, dice la Gemara, que no puede convivir con personas arrogantes. No hay espacio para él y la arrogancia. Así que por eso en vez de hacer teshuva, arrepentirse, se sumergió más y más en las mentiras y rechazó su primogenitura expresando tal desprecio hacia ella. Sobre lo que estaba diciendo, estaba despreciando a Dios, a las normas, a la vida, a todo. No importaba, inclusive, sabemos que Jacob Abeino estaba preparando que un plato de lenteja, porque había fallecido su abuelo. Había fallecido Abraham. ¿Sí? Jacob, digo, el Tesá, ni le importó. ¿Acaso ya tiene ese viejo vivió tantos años? Y se burló. ¿Sí? No tenía ni tan siquiera respeto por sus padres. Se casó con 2 haititas. ¿Sí? Y después, como vio que su padre no había aceptado, no estaba de acuerdo, envió a su hermano a Harán a buscar una mujer de la familia, fue y tomó a la esposa, digo, a la hija de Ismael, como si eso fuera a cambiar algo. ¿Sí?
A cada uno lo que quiere de nosotros es que aceptemos nuestros errores sin buscar ningún culpable. Sin quejas. ¿Sí? Sin quejas. Con agradecimiento. ¿Sí? Todo lo que hace el Gansur Tobá es para nuestro propio bien. La capacidad de reconocer nuestros propios errores y defectos es lo que eleva a la persona. Tengo que reconocer, tengo un mal genio. Yo era una persona que tenía un mal genio. ¿Sí o no? Mis alumnos lo saben. Por eso perdí muchas personas. ¿Sí? Y podía decir, no, era por esto, no era por esto, no. El problema era yo. ¿Sí? Hoy día, Baruch Hashem, mejoré eso. ¿Sí? Porque le reconocí a Carlos Brujo, estoy mal. O sea, no hay forma de tratar a las personas. ¿Sí? Era como muy dominante. No. Hoy día me siento, inclusive yo mismo me siento mejor. Me siento feliz. ¿Sí? Porque tenía que una roca en mi vida que me estaba, ¿qué? Obstaculizando mi propia felicidad. Me estaba buscando culpar a todo el mundo. Hoy mis alumnos se sienten bien. ¿Sí? Hoy día, cada día hay más estudiantes. ¿Sí? El cambio no es para que los demás te vean bien, es para que te sientas bien tú. ¿Sí? Y a la misma vez, hace sentir a los demás con respeto. ¿Sí? Tenemos que trabajar en muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. ¿Sí? Es como una persona que trata de salir de un pecado, pero busca otro pecado. No, una transgresión y trata... No. ¿Sí? Claro que salir de nuestros impulsos, de nuestra transgresión, de nuestros deseos, no es fácil. ¿Sí? Pero tampoco es imposible. Hemos dicho, es fácil si realmente te lo propones. ¿Sí? Porque la Torah no menciona nada que sea difícil las cosas. Todo es realmente tu interés de cómo quieres ver tu vida con finalidad, con propósito. ¿Sí? Si una persona tiene un ejemplo, y está feliz, y cuando Dios le contesta una petición, está feliz haciendo, ¿verdad?, festines y cosas, y Dios le envía a la persona lo mismo, pero le quita todo, el mismo tiene que tratar a Dios de la misma forma y doblemente más. Eso es emuná. ¿Sí? Que yo no soy feliz, ni tampoco tengo emuná, porque tú me des y estoy feliz. No, yo estoy feliz porque tanto lo que me des o lo que no me des, sigo siendo el mismo. Mi amor hacia ti no va a ser, no va a cambiar. Mi conexión hasta ti no va a cambiar. Mi emuná hacia ti no va a cambiar. Mi confianza hasta ti, bitajón, no va a cambiar. ¿Sí? Así que lo que nos condena no son todos, no son tanto los errores que cometemos, sino la forma en que reaccionamos ante ellos, y esa es la importancia de la teshuva. No es la transgresión lo que nos condena, es la forma como lo canalizamos. ¿Sí? Le buscamos siempre a alguien que nos culpe. No, es que mi mala inclinación es así. No. Jacob Abeno tenía mala inclinación y la supo dominar. Eso, ¿verdad? Aquí para, por eso no está contando la teoría lo que sucedió. No está diciendo, no nos quiere contar qué pasó. Nos está diciendo un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. Cuando Dios ve que estamos decididos a embarcarnos en su camino, vemos que Él no nos espera a mitad, él nos espera a mitad de camino. So, con tefilá yo no puedo hacer nada, porque la tefilá solamente son ¿qué? Palabras. La tefilá tiene que venir del alma, del corazón, de un corazón fértil. ¿Sí? Por eso, el mensaje dice, la gratitud es tierra fértil para sembrar la abundancia. Cuando la persona quiere cambiar, no se basa, no vive solamente de palabra. Actúa, se mueve. ¿Sí? Hace que esas palabras se materialicen.
¿Sí? A veces decimos a cada brujo, Dios, sáname. Debe decirle gracias por la enfermedad, porque ya me estás sanando. Si lo cambias, vas a ver que las cosas son diferentes. ¿Cómo me estás sanando? Pues estás espiando mis transgresiones, me estás, ¿verdad?, protegiendo para no caer en el gainón, ¿sí? Me estás haciendo una persona diferente, me estás haciendo sumiso, hasta que el rostro de Kadosh Baruj Hu no se vea en nuestro rostro, no estamos terminados. La vasija no está lista todavía. Pero no te quejes a decirle, Dios, perdóname, sáname de esta enfermedad ya. No, darle gracias. Gracias por la enfermedad. Porque me acercó a ti. Me está enseñando a tener emuná. Me está enseñando a tener confianza en ti. Me está enseñando a vivir una vida recta. Me está enseñando a comportarme como se comporta un príncipe o una princesa. Me está enseñando a conocerte más. Me está enseñando a amarte más. ¿No te está sanando? ¿Sí? Cuando estabas sano, te estabas enfermo. Porque tenías todos esos defectos o todos esos obstáculos o todos esos impedimentos dentro de ti, no te está sanando. Entonces, ¿para qué entonces le vamos a decir quejarnos? Ya no está sanando, demos gracias a cada brujo. ¿Sí? ¿Sí? Así que vemos que viene la, vemos que Él nos ayuda y hace milagro inclusive para nosotros. ¿Sí? Cuando nos esforzamos, cuando realmente queremos materializar lo que hablamos. Sí. Por eso, cuando Jacob admitió su error y expresó su deseo de volver, Dios acortó su camino y el monte del templo apareció ante él. So que no tuvo que recorrer todo ese viaje nuevamente después que había pasado Adán Moría y Virate, después de Harán, era un trayecto largo. ¿Sí? Lo vemos también con Eliezer. Eliezer se iba a tomar varios días en llegar a Harán y Harán llegó a él. ¿Sí? Se acortó. ¿Sí? Se acortó. ¿Sí? Porque iba con un propósito. Cuando una persona busca el propósito, busca realmente ser quien Dios quiere que sea, Dios mismo le acorta para que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Lo protege. ¿Sí? Lo encamina, lo bendice, ¿sí? Lo anima de todo, ¿sí? Porque tiene en su corazón exaltar y engrandecer a Dios, ser que un pequeño miscal para que la Shejiná pueda vivir dentro de la persona. Así que esta capacidad de admitir el emet, la verdad, reconoce los errores propios y hacer teshuvah es lo que distingue a las personas grandiosas del resto del pueblo. No es que hagas teshuvah para que los demás te vean. Es para que Dios te vea y no es para que Dios te vea. Porque yo no voy a hacer una teshuvah y arrepentirme para que Dios me vea. Es porque quiero realmente, reconozco mi error y acepto que ese camino no es el mío. Pero para yo tomar un camino correcto tengo que soltar el camino equivocado. Porque si usted me dice a mí que hay dos caminos y una pierna va para la derecha y una para la izquierda, entonces usted está muerto. ¿Sí? Porque el cuerpo no se puede dividir en dos. Tiene que elegir cuál de los dos caminos. ¿Sí? Pero si vemos que un camino está muy tenebroso, estoy seguro que usted no va a tomar el camino tenebroso y no va a tomar el camino de luz. Pero vamos a mirar un punto. Hay un punto aquí. Usted caminó el camino de luz. Quizá ese es el camino que yo quiero, pero ese es el camino equivocado. Y era el camino de oscuridad. ¿Por qué los dos tienen bendición? Porque el camino de luz, todo el mundo busca camino de luz y el camino de luz nadie aprende. En la oscuridad tienes que esforzarte para alcanzar la luz. ¿Sí? Cuando usted está oscuro, usted no prende una luz.
Cuando se dañó, se fundió una bombilla de su auto. No cambia la luz porque sabe que no puede conducir. Se esfuerza, ¿verdad? Pero si el día está claro, no se esfuerza, no cambia la bombilla. ¿Sí? ¿Bien? So, no significa, ¿sí?, que el camino de oscuridad sea más bueno, ¿sí? Pero es el que nos enseña a qué. A reconocer nuestros errores, a saber que estamos mal. Porque si tomamos el camino de la oscuridad, ahí nos vamos a dar cuenta que ese es el camino que queremos. ¿Sí? Jacob Abeno tomó un camino que muchas personas pueden decir, pero Jacob le mintió como un hombre tan sadic, tan elevado, justo. Le mintió a su papá, le tomó la primogenitura a su hermano, lo engañó, lo estafó, un montón de cosas. No, no. Dice Midrash, ¿sí?, que la primera semilla que salió fue la de Jacob. ¿Sí? ¿Bien? So, inclusive, para cortar el mensaje, Akadosh Baruj Hu dijo, ¿amo a qué? A Jacob. No dijo que ama a esa. Amo a Jacob. ¿Sí? Y sabemos que la Shejiná no se iba a posar en esa. Y sabemos que esa, que su nombre fue cambiado a Don, no iba a cumplir el propósito de Dios. Y sabemos que esa no representa lo bueno, sino representa lo malo. Entonces, a cada grupo, lo que hizo Jacob puede ser ese verse torcido, ¿sí? Pero delante de Dios no fue así. ¿Sí? Sino que aprendemos que el Yesara siempre va a tratar de que el plan de Dios no se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando Dios tiene un plan en nuestra vida y lo que sale de la boca de Dios nunca regresa vacía. Si Dios tiene un propósito, cada uno tiene un propósito en tu vida, en la mía, en los demás, así como lo ha tenido en Israel, eso se va a cumplir. No importa cómo el Yesara lo hizo. Entonces, inclusive utiliza que los tratos de Yesara, los plancitos de Yesara, para poder cumplir sus planes. ¿Sí? Porque la oscuridad siempre va a necesitar luz. O sea, la persona siempre en la oscuridad va a necesitar luz. La persona con hambre siempre va a necesitar comer. La persona enferma siempre va a necesitar salud. ¿Sí? O sea, la persona que siempre se aleja de Dios y es un corazón fértil, va a regresar a Dios tarde o temprano. Porque esa alma la creó Dios con su aliento, cuando sufló, aliento para dar vida. So, esa alma, por más oscura que se encuentre, va a encontrar el camino de la luz. ¿Sí? Siempre. Ya sea aquí o ya sea en el Gainón, pero va a encontrar el camino de la luz. Así que los reyes de Israel descendieron a Yehuda porque él tuvo la fortaleza de admitir abiertamente que se había equivocado. ¿Sí? Yehuda, sabemos que no le entregó a quién. A Tamar, a su hijo Sela. ¿Sí? Sabemos que él, después él murió. Ya, él y el otro murieron. ¿Sí? Quedó Sela. Pero por miedo y por la promesa que le había dicho a su esposa antes de morir, pues no la cumplió, no hizo la ley del levirato. Entonces Tamar dijo, no, yo no me voy a quedar viuda y deshonrada, por así decir, sin hijos, desvalorizada sin hijos. Voy a hacer esto. Y lo podemos ver que es una forma torcida. ¿Sí? Pero, como dijo Jacob, como dijo este Yehuda, ella es más justa que yo. ¿Sí? Porque él la hizo actuar de esa forma, pero ella no lo hizo una forma para hacer algo malo, sino ¿para qué? Porque de él proviene ¿qué? El linaje de Mesías. ¿Sí? Por eso cuando ella se quedó con el callado y se quedó con el sello, ¿sí?, que la iban a quemar,
ella le dijo, esto es del hombre de quién. Porque pensaban que ella se había, ¿verdad?, acostado con otro hombre. ¿Sí? Y ahí entonces sabemos, dice la Torá, inclusive los Midrash, que nunca volvió a, ¿verdad?, conocerla más. Pero de ahí sabemos que salió Pérez y el otro hijo. Y de Pérez viene, ¿verdad?, David, y David es más allá. ¿Sí? Así que ella le dijo, ¿verdad?, ¿sí?, también David pecó. Sabemos que la forma como pecó no fue, ¿sí?, que estuvo con Betsabé, porque ella estaba divorciada. ¿Sí? Cuando se casa, los soldados en aquel momento se casan. Igual ahora se casa, hace la que tú vas, y hay un, ¿verdad?, un documento de divorcio. Cuando la persona se va al ejército, por si acaso alguien muere, pues entonces pueda casarse otra vez y no quede realmente de ese punto de viuda, ¿sí? Porque si queda viuda, pues no se puede volver a casar, ¿sí? ¿Vale? Dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces vemos que el pecado de David fue que actuó de una forma equivocada, ¿sí? Pero él reconoció su pecado. Así que estas palabras le inspiraron a personas, ¿verdad? Vemos que David le confesó al profeta Natán, he pecado ante Hashem. Usted no peca ante las personas. Usted peca ante Hashem, ante el rey. ¿Por qué peca ante el rey? Porque el rey es el que le da vida, el que nos da todo. Si no fuera por él, no estuviéramos aquí. ¿Sí? Así que estas palabras de David inspiraron después a personas, ¿verdad?, a través de los siglos hasta el día de hoy. Y estos tiempos difíciles, cuando se nos desafía a examinar nuestra vida, entonces sería bueno seguir el ejemplo de Jacob, de Yehuda y de David. Y reunir el coraje para decir, me equivoqué. ¿Sí? Por eso la persona que no sabe perdonar es una persona que no encuentra misericordia de Dios. Porque se hace perfecta, como si nunca pecara o nunca le faltara respeto a nadie. Y hay que recordar que posiblemente haya personas que nos hicieron daño, ¿sí? O alguien me hizo daño, me hizo sufrir, el esposo, la pareja, lo que sea, me hicieron daño. Pero analízate cuántas veces tú no le has hecho daño a Dios con tus actos. Entonces lo único que tenemos que decir es, me equivoqué. Aprender de nuestros errores. Volver en Teshuvah. Y haré, ¿verdad?, haré parte para parte, y haré mi parte para que el mundo sea un lugar mejor. ¿Sí? No mirando si los demás lo hacen o no. Eres tú. Tú eres el que, ¿verdad?, tú eres único. ¿Verdad? Si los demás lo quieren hacer o no, pero tú, después que tú lo hagas, está bien. Si lo hacemos, podemos entonces esperar que Dios va a hacer realmente milagros para nosotros. Milagros que facilitaron nuestro camino tal como lo hizo para Jacob, y también nosotros encontraremos el lugar. Baruch Hashem. Gracias a cada grupo por esta hermosa enseñanza, también a la Robinson, Esther Herr-Hogler, por esta hermosa enseñanza también. Recuerden, también pueden visitar astlatino.com o seguir astlatino a través de facebook.com, astlatino.com. Bueno, me despido de todo, ¿verdad?, de toda la comunidad en Facebook, a cada grupo me los cuide, un abrazo para todos, éxito, buenas, ¿verdad?, buenas noticias, y que mañana puedan recibir un maravilloso despertar, y recordar que tienen también la oportunidad de volver a su fe, hasta entonces. Y entonces,